Muchas gracias al doctor Muñoz y sus ideas que nos presenta hoy, donde el problema educativo aparece como el problema por la disputa de un nuevo pacto. Le damos... Perdón. ¿Cómo? Esa es tu tesis, me parece muy bien. Ahora le pedimos al doctor Roberto Rodríguez sus comentarios. Él es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Igualmente, no podía ser de otra manera. Integrante del Seminario sobre Educación Superior, presidente del Consejo Técnico del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, miembro del Consejo Editorial de la ANUYES, director de la Revista de la Educación Superior México, ANUYES, investigador nivel 3 del SNI, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, columnista del suplemento semanal Campus Milenio. Por favor. Muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por la presentación. Ya no soy miembro del INE y paso a los comentarios. No, lo bueno de coincidir en casi todo con el doctor Muñoz es que me permite hacer un comentario más somero y más breve en puntos que me animaría a matizar de su presentación, y son tres breves notas o temas que me gustaría, que quisiera abordar. Uno tiene que ver con educación y desarrollo, uno segundo con rectoría del Estado en educación, y un tercero sobre uno de los ángulos de lo que él ha llamado muy acertadamente la querella que hoy vive y disputa la educación pública del país, o que se disputa en el país en torno a la educación pública. Hay un debate muy interesante sobre académico, ciertamente, pero también político, sobre los términos educación y desarrollo y cómo se resuelve la ecuación que va de la educación al desarrollo y viceversa. Siempre se pensó, es una de las ideas mágicas que han cruzado el cielo de las ciencias sociales y de la economía, que la educación, sobre todo la buena educación, es un factor del desarrollo. Y esto es, por lo menos empíricamente, discutible. Hay poca evidencia de que en sí y por sí misma más y mejor educación conduzca irremediablemente a mejores niveles de crecimiento y a otras fórmulas de desarrollo, y lo contrario es cierto. Es decir, cuando hay condiciones de crecimiento, cuando hay escenarios de desarrollo, hay mejor educación. Por tres razones. Una, la primera es porque hay mejores posibilidades de inversión pública y privada en el sector. La segunda es porque el desarrollo genera condiciones en las cuales la educación es un factor eficiente, por ejemplo, el empleo. Y la tercera, porque contribuye a señalizar el escenario, es decir, qué tipo de educación, hoy se dice de competencias, se requieren para impulsar determinado modelo. Si conocimientos o competencias generales y flexibles, como en Europa, o especializadas y más bien tecnológicas, como en Asia, ¿no? Cuando no tenemos un escenario de desarrollo, podemos apostarle a lo que sea, a lo tecnológico, a lo general, a las competencias, a los niveles de cobertura tales o cuales, y es muy complicado que la operación de esos factores aislados por sí mismos conduzca a escenarios de desarrollo. En el mejor de los casos, lo que puede decirse es que la educación es uno de los elementos, pero solamente articulado con otros puede producir el tipo de bienes que de ella se espera. Si no hay una política industrial con un perfil claro, si no hay una política de campo con un perfil claro, si no hay un conjunto de políticas sociales, además de la educativa, de las cuales pueda integrarse y formar parte de una visión de la educación, esto no conduce al desarrollo y no hay que hacerse muchas ilusiones al respecto. Segunda cuestión, el tema de la rectoría del Estado, me parece que es, ¿cómo decirlo?, uno de los fetiches que están en la
realidad actual. Bueno, llevamos 150 años de rectoría del Estado en la educación y hoy hablamos de recuperarlo, desde Juárez por lo menos. Es lo que quería hacer justo cierre, lo que concretó Vasconcelos. Y que los gobiernos panistas relativizaron, dando lugar no a un pacto, sino a una fórmula de cogobierno con el sindicato del magisterio. Recuperar la rectoría del Estado como un deseable, ¿no?, es tenerle mucha confianza al Estado realmente. Pensar que el Estado es el operador que nos va a sacar de la crisis educativa, ¿no? Es una carta en blanco, ¿no? Decía en las conclusiones del primer Congreso Nacional de Educación, el CENTE reformado en 1994, decía la dirigente de este sindicato, Yarael Ballester, que lo que había que hacer era recuperar la rectoría del Estado. Hoy el empresariado, ¿no?, los mexicanos primero, dicen hay que recuperar la rectoría del Estado en educación. Y suena raro, ¿no? Son el empresariado liberal con un lema casi socialista, ¿no? Es raro. Yo diría que habría que no recuperar, sino construir la rectoría de la sociedad en la educación. Y creo que es una meta más ambiciosa, distinta, y que puede ser interesante, por lo menos. Y me voy a referir, por último, al tema de los mexicanos primero, porque sin duda son un ángulo de la querella. Ellos han hecho todo un trabajo, no nada más de lobby, sino también un trabajo de gabinete académico, etcétera, generado libros y documentos, de ellos cuatro muy principales, del 2009 al 2011. Como viene en la ponencia de Humberto, pues me tomé ahora sí que la molestia de revisar este material. Son cuatro volúmenes, son arribita de 700 páginas, más de 500,000 de palabras, y las cuentas estas vienen a cuento, porque de ese 500,000 de palabras, solamente dos veces viene la palabra televisión. Dos en 500,000 de palabras, y es gente que se dedica a la televisión. Yo creo que sería interesante hacerles llegar la propuesta de que mejoren la calidad de la televisión, que evalúen sus producciones, sus telenovelas, a la señorita Laura. No es un asunto de por qué no hacen esto en lugar de lo otro, sino que están conectados. Los niños ven más televisión que estar en clases. Se estima que un niño está expuesto al riesgo de la educación en la escuela más o menos 800 horas al año, y a la televisión más de 1,000, 3 horas diarias. Y lo que ven es televisión abierta. Y si uno ve, pueden hacerlo en la tarde. ¿Cuál es el contenido de la barra, tanto de Televisa como de Televisión Azteca, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche, tiene contenido educativo? Cero. Creo que las empresas de televisión harían la gran obra por México si nos brindaran una televisión de buena calidad, con contenido educativo, que se articule a lo que se enseña en la escuela, que reemplace las fallas de los maestros en las escuelas, ¿no?, y que con ello podamos arribar, como ellos nos recomiendan, a una mejor condición de calidad de la formación en un sentido integral. La formación de las emociones, la formación de los valores, la formación de los conocimientos, la formación de la persona. Gracias. Muchas gracias al doctor Roberto Rodríguez, y le damos la palabra al profesor Olac Fuentes Molinar, licenciado en Filosofía por la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ha sido docente en Educación Media Superior, Superior y Posgrado en diversas instituciones del país. Fue subsecretario de Educación Básica y Normal y actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo con la línea de investigación en educación. Por favor. Gracias. Agradezco muy, muy
rápidamente a la Facultad de Economía, a Rolando Cordera, coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo, esta invitación. Le agradezco mucho a Humberto Muñoz, colega y amigo desde hace mucho tiempo, esta ocasión de dialogar. Quiero decir rápidamente que coincido con muchos de los señalamientos puntuales sobre problemas del sistema educativo que contiene el documento leído por Humberto. Evidentemente destaca cuestiones centrales. Sin embargo, también quiero decir que no estoy de acuerdo en el planteamiento de conjunto y en el discurso que organiza su argumento. Como dicen mucho hoy en día, la narrativa. No estoy de acuerdo en el punto de partida que lo articula. Dice Humberto que el actual conflicto entre sectores muy amplios del Magisterio de Educación Básica y el Gobierno de la República y los sectores partidarios que en este evento se agruparon en el Pacto por México, dice que este conflicto, esta querella, dan cuenta de que en México, en el terreno educativo, se está librando una lucha que trasciende el objetivo de dar solución a los problemas educativos, y que lo que está pasando en el campo de la educación constituye una querella por el rumbo que se le quiere dar al país, a su modelo de desarrollo y a la formación del ser humano que ha de habitarlo. Es decir, lo que planteas, hay una gran elaboración, hay una gran confrontación de proyectos, y yo creo que no es así, y que sobreestima en su alcance el problema serio, sin duda, que se está viviendo en la disputa por la regulación laboral. Lo que yo creo que existe es, sí, una disputa fuerte, muy agria, entre el gobierno federal, apoyado, sin duda, incitado y presionado por sectores empresariales, que pretende recuperar no la dirección de la educación en su conjunto, sino lo que sí perdió crecientemente a lo largo del tiempo, que es la capacidad de regular y controlar el ejercicio de la carrera docente, su ingreso, promoción. Y esta pretensión ha chocado con núcleos muy numerosos de diverso tipo del profesorado en servicio, que se resisten a la imposición de estos mecanismos. Porque en algunos casos, estos mismos núcleos ejercen esta regulación de facto en diversas regiones del país. Hay en estos núcleos algunos muy organizados, muy combativos, con una gran capacidad de movilización, formalmente agrupados en la llamada Coordinadora Nacional. Hay otros grupos que también se han movilizado muy fuertemente, que no estaban en este sector. Me refiero, con un ejemplo clarísimo, a sectores del estado de Veracruz en particular. Pero también, y quisiera señalarlo,
Hay muchísimos maestros en el resto del país que no se han movilizado activamente o lo han hecho de manera eventual, no organizados, pero a quienes caracteriza una enorme desconfianza y una muy fuerte reticencia a aceptar un nuevo tipo de regulación. El conflicto está en marcha. Yo no le veo salida en un plazo previsible. La evaluación, que es el instrumento principal para recuperar la regulación, por sus características mismas, se ha postergado por lo menos a 2015. Y la posición gubernamental se ha venido enredando y perdiendo la, digamos, la claridad que tuvo en los primeros pronunciamientos con la legislación secundaria, con la creación de organismos burocráticos que apuntan a ser gigantescos, como la Coordinación Nacional del Servicio Docente, que tiene una estructura con cerca de 20 direcciones generales. Entonces no veo y veo mucho más probable la extensión del conflicto, el desgaste y terminar con un costoso y penoso empate a cero avanzado el sexenio. Y veo que los argumentos educativos, propiamente educativos, surgidos al calor de esta disputa, son más elementos de la propia polémica que realmente posiciones definidas posibilidad de convertirse en guía de acciones prácticas. La gran campaña de spots de televisión del gobierno, de que la evaluación indefinida produce calidad y hace a los niños felices y a los padres tranquilos y optimistas, no es ni un discurso educativo en ningún sentido, pero tampoco lo es, me parece, esencialmente los discursos que se han sostenido en los otros núcleos. Entonces, lo que a mí me preocupa, a diferencia de la tesis de Humberto, es lo contrario, que la verdadera discusión educativa está empantanada, profundamente empobrecida, cuando sí están sucediendo cosas muy importantes y muy graves, muy dañinas, en los hechos, sin que tengan la atención pública que ha tenido el enfrentamiento sindical. A lo que me refiero es a lo siguiente: si esta discusión quiere o regresar o ir a lo fundamental, como decía Rolando ayer, creo que una pregunta central que no está incluida más que muy colateralmente en el planteamiento de Humberto es: ¿en qué medida el derecho a asistir a la escuela, que ha sido la bandera de lucha, por lo menos desde la República restaurada, hoy en día representa también el derecho a aprender cosas importantes? Creo que la cuestión está ahí, porque independientemente de funcionalidad con el mercado de posibilidad de empleo,
creo que hay núcleos de saber que como patrimonio humano, como recursos sociales, son fundamentales. Su logro corresponde a la educación básica y en una altísima proporción de los estudiantes no se están logrando. En las últimas décadas ha crecido la matrícula enormemente, pero los logros educativos, a mi juicio, se han debilitado y hoy, y es un último punto que quiero tocar, hoy están sujetos, aquí sí, a la peor regulación del gobierno que yo conozco y recuerdo, he estudiado en mi vida. En medio de una enorme desatención pública, en 2011 se reformó el currículum global de la educación básica. Lo hizo, firmó el acuerdo el secretario Adolfo Lujambio, se le conoce como acuerdo 592, ya está en vigor totalmente en la educación básica. Es un tomo de 620 páginas, un producto muy lamentable, muy vergonzoso, yo creo que para cualquier país, del cual se han desprendido ya nuevos libros de texto, 120, 125 millones de textos de uso general en primaria y unos 30, 35 millones de libros de secundaria